Se trata de un proyecto de ley que en realidad empecé a trabajar en él en septiembre del 2016. Tiene que ver con prohibir el ingreso a toda la administración pública a aquellos funcionarios que tengan sentencia firme en violencia de género. Independientemente de las costas administrativas, por el mismo tiempo que dure la inhabilitación. Lo interesante de esta ley es que además abarca a los funcionarios, porque el Estatuto del Empleado Público no abarcaba a los funcionarios, sino solamente a los empleados públicos. Esto es una de las características que tiene esta ley. Y es muy importante además, porque si fuera así, no pasaría lo que está pasando, que sabes que ha habido una seguidilla de acosos laborales que han sido denunciadas y estos funcionarios, por ejemplo el caso de Joffre, que es secretario, digamos, del Ministerio de Trabajo, está aún en funciones. Por eso también hemos hecho un proyecto de legislatura, en la legislatura, pidiendo que se lo aparte de su cargo, porque no corresponde que una persona que además tiene prohibido el acercamiento a la víctima persista en el cargo. Así es que esta ley, en primer lugar, estuvo en la Comisión de Género, donde se le hicieron algunos aportes, inclusive el secretario de Justicia, Dalmiro Garay, hizo sus aportes, y además estuvo también en la Universidad de Cuyo, donde Carlos Lombardi de la IEGEN hizo alguna sugerencia. Se tomaron algunas de estas sugerencias, salió una ley que puede ser perfectible, pero es una ley urgente porque es una herramienta más que va a servir para que las mujeres vean cada vez menos vulnerados sus derechos, y sobre todo en una fecha tan cara para nosotros como es un 8 de marzo. Así es que ahora esta ley pasa a senadores, donde esperamos que prontamente le den la sanción y ya contemos con ella en la defensa de todas las mujeres.